Vos también. Bueno, yo voy a tratar de ser corta porque sé que tenemos es como un espacio de descarga. Así que solamente apuntar al término militancia social. Sí, militancia social. En estos días, el reparo o el paréntesis es comunicacional y no político. Porque en eso, yo qué sé, es opinable, cada cual puede tener. Pero he visto en estos últimos días como un énfasis importante en hablar de la militancia social de Valeria Ripoll. Incluso Álvaro Delgado, quien es el candidato a la presidencia por el Partido Nacional, junto a ella, cuando la presentó en una entrevista que tuvieron en forma conjunta en Canal 12, decía, yo la conocí como militante social por su trabajo en una de las organizaciones, de las asociaciones vinculadas al autismo. Y eso yo no voy a descreer de lo que pueda decir Álvaro Delgado, de cómo realmente él conoció a Valeria Ripoll. Pero de verdad creo que una de las aristas más visibles de Valeria es precisamente su trabajo gremial. Y de hecho, cuando ella incluso el periodista Sergio Silvestri en Sanandí le pregunta de forma respetuosa, pero le pregunta si se siente preparada para llegar a un puesto de vicepresidenta, por ejemplo, presidir la Cámara. Ella dice, tengo 16 años negociando. O sea, la forma en que Valeria se presenta y en la forma que creo que la mayoría de nosotros la conocemos es precisamente por su militancia gremial, que tendrá opiniones respecto a si fue buena, fue mala, pero fue extremadamente visible. Y creo que cuando en agosto del 2022 se presenta esta asociación, el Abrazo Azul, que tiene su lugar en España, pero que se presenta en Montevideo, como les digo recién, en agosto de 2022, una de las caras visibles era Valeria, precisamente por esa militancia gremial. Entonces, solamente decir que como funcionaria municipal que soy, como integrante de ese colectivo que es ADEOM, quizás uno de los gremios, del que formo parte, aclaro, pero quizás uno de los gremios con peor imagen pública que tiene nuestro país en este momento, algo en lo que comunicacionalmente creo que tenemos que trabajar, que hacer muchos caminos. Porque ADEOM tiene una historia fuertísima, histórica. Y bueno, en los últimos años, a través de algunos episodios que nos llenan de vergüenza, gran parte de nuestra ciudadanía nos mira de costado. Y creo que está en el perfil de cada uno de nosotros hacer nuestro caminito para que ese orgullo que nosotros sentimos por esa historia que define ADEOM llegue a la interna de cada uno de los hogares. Pero creo que lo peor que podemos hacer para ese camino es negarlo, es aducir que esas personas que nos hicieron visibles en nuestro país, Platero, por decir solamente uno de los dirigentes históricos, Valeria, en este caso, no formaron parte de esa historia. Muy bien. Bueno, yo no traigo una descarga, no es una descarga, son esas cosas porque uno está acostumbrado a hacer determinados laburos, uno es educador de toda la vida y a veces no valora realmente lo que está haciendo el efecto que tiene en la otra persona lo que uno hace, porque uno además lo hace en forma cotidiana y desde el amor y desde la costumbre también. Pero bueno, nosotros terminamos hace poquito uno de los proyectos de la Intendencia del Plan ABC, donde trabajamos con poblaciones vulnerables, poblaciones que a veces es el primer trabajo que tienen, y hasta el único en su vida a veces. Y son 4 meses de un contacto tampoco impresionante, pero me emociona muchísimo cuando después de que termina el proyecto pasan estas cosas. Entonces hay uno de los integrantes que nos mandó un video que hizo y ¿cuál es el texto que dice ahí? Hace el video y lo publica con estas palabras, muy emocionantes, y lo leo yo porque Fito no puede. No importa cuántas veces caigan, mientras se vuelvan a parar. Gracias por estos 4 meses de compañerismo, aprendizaje, enojos y risas. Va de mi parte y del mayor fan del ABC, mi hijo Nahuel, corazoncito. Nunca estuvo tan orgulloso de mi trabajo como estos meses. Encantado con que su papá trabaje en el ABC. Y bueno, nos salió esto para ustedes, banda. Espero les guste. Va con respeto, obvio, y de corazón. Y lo vemos. Se manda igual a pie. Medio kilo de voluntad, ¿eh? Esto es fácil, como el ABC. No importa la que caiga, son las que te pare. Te pare. Que si frágil por fuera no lo es. No lo es. Zorro ágil que no se deja volver. Otra vez. Esto es fácil, como el ABC. No importa la que caiga, son las que te pare. Te pare. Que si frágil por fuera no lo es. No lo es. Zorro ágil que no se deja volver. Ese que después de
de tantos golpes mi cuerpo los amortigua. Caigo con estilo después de tantas caídas. Hay cosas que me duelen, pero cargo mis heridas. Ya no soy el que huía. Ya fueron muchas las veces que la vida nos tumbó. Pero hoy estamos acá por garra y por corazón. Ya ni conteo las veces que la puerta se cerró. Pero a veces la vida te da otra opción. No fueron dos ni fueron tres, chance de hacerlo bien. Pero no siempre las cosas te salen como querés. Y mucho gil por ahí dice que pasó el tren. Pero el que quiere llegar se manda igual a pie. No somos ejemplo de vida, es prueba de voluntad. Luchar la tala rutina, nadie nos fío ni un pan. Y aunque ya no se confía, pues nos pagaron muy mal. El enojo con la vida no te permite avanzar. Esto es fácil, como el ABC. No importa la que caiga, son las que te pare. Te pare. Casi frágil, por fuera no lo es. No lo es. Zorro ágil que no se deja volver. Otra vez. Esto es fácil, como el ABC. No importa la que caiga, son las que te pare. Te pare. Casi frágil, por fuera no lo es. No lo es. Zorro ágil. Son historias de vida, de gente que está sufrida. Adicciones y luchas, callejones sin salida. Muchos prejuicios se escuchan, hablan y critican. Es que la boca se embuchan, pero no escupan para arriba. Porque qué saben de dormir en la calle. Lo duro es pavimento, que el mismo viento te tape. Qué saben de esa madre y ese padre que les tocó criar sin la ayuda de nadie. Qué saben de ser mirado y juzgado casi en el mismo tiempo y que sea con desagrado. Qué saben de una infancia de mierda que por buscar sanación en el alcohol tú te pierdas. ¿Acaso saben de lo mencionado? Puede que tengan mi talla, no son los mismos zapatos. Es que ni saben, por eso mismo que hablan. No la tuvimos igual, ni vamos en la misma barca. Esto es fácil, como el ABC. No importa la que caiga, son las que te pare. Te pare. Caso frágil, por fuera no lo es. No lo es. Zorro ágil que no se deja volver. Otra vez, eso es fácil. Que sabemos no lo es, compa, lo tiro en los compases pa' que tú te lo grabes. Puede que te caiga todo, pero te me paras tres. Hay que tener valor pa' decir voy otra vez. Ese que era ya no es. De verdad, qué lindo. Fácil como el ABC, impresionante. La hora caída y te diría que es fácil, se llama la canción. Y lo que no es fácil es seguir, ¿eh? Qué maravilla, escuchar la letra. ¿Va a estar en nuestras redes? Sí, supongo que sí. Sí. Supongo que sí. Supongo bueno, la descarga sí. Sí, siempre se sube. Le mando un beso a todos los gurises del proyecto que terminamos ahora esta semana. Señoras y señores, dicho esto...